here. Maybe I'm off at your panspermia is the idea that life on the Earth started in outer space. And sure enough, when we look at meteorites on the Earth, we find some from Mars, some from the Moon, and maybe even some from Venus. And so if meteors can go back and forth, why not DNA? Algo ocurrió en Kerala, una ciudad de India, el 25 de julio de 2001. Los habitantes vieron que se aproximaba una tormenta. La gente en la calle estaba apresurada por llegar a casa y los que estaban por salir ya tenían en mano sus paraguas, con esos clásicos diseños repletos de símbolos de la región. Kerala es un lugar hermoso, con casi 600 kilómetros de costa en el mar Arábigo. Es conocido por sus playas bordeadas de palmeras y sus canales. Pero lo que me llama la atención es la frecuencia de las tormentas. Tiene cerca de 140 días de lluvia por año. Lo que nadie sospechaba ese día es que la tormenta que se aproximaba iba a ser diferente. Las nubes empezaron a acumularse, los truenos empezaron a escucharse, y entonces una lluvia como cualquier otra, acompañada de rayos constantes, como cualquier otra, con las gotas desviándose por el viento, como cualquier otra, pero roja como ninguna. It's monsoon season, and the locals here are used to heavy storms. But there's something very out of the ordinary about this rain. It's blood red. This is no science fiction story. It's weather right here on Earth. The ruby-tinged rain continues for 2 months. Villagers fear it's the end of the world. La primera instancia literaria en la que se mencionó una lluvia roja fue en la Ilíada de Homero, un poema donde el dios Zeus causó una lluvia de sangre 2 veces durante la guerra de Troya para advertir la matanza en una batalla. Esto ni siquiera tiene una fecha exacta. Algunos dicen que fue escrita en el siglo 8 a.C., otros en el 6 a.C., pero la mayoría está de acuerdo en una sola cosa. Con Cristo no fue seguro. Geoffrey de Monmouth, un escritor del siglo XII, señaló la aparición de una lluvia roja durante el reinado de Rivalo. El monje del siglo XIV, Ralph Higden, en una de sus obras, relató que en el año 787 hubo una lluvia roja que anunciaba la próxima invasión vikinga. El libro de Leinster registró otra lluvia roja en el año 860. Todo esto apuntaba a lo mismo. Una lluvia roja era una mala señal. Pero hoy el paradigma es la ciencia, y por eso nadie va a creer que un fenómeno como este significa una mala premonición, el anuncio de la llegada de un apocalipsis. Por suerte, para el caso de Kerala, hubo explicaciones mejores. Si buscas lluvia de sangre en internet, vas a darte cuenta de que esto es algo común y que ha ocurrido en varias partes del mundo. Cuando se une el polvo y la arena con las gotas de agua y se genera esa tonalidad rojiza, a la lluvia que cae se la conoce como lluvia de sangre. En Europa se registraron 30 casos de lluvia de sangre en los siglos XIII, XIV y XV. Hubo 190 casos en los siglos XVI y XVII, y en el siglo XIX hubo 146. Ok, no era tan raro entonces. No parece haber otra opción. En Kerala fueron el polvo y la arena los que volvieron el cielo opaco. No hay más misterio. La explicación es esa, ¿no? No. Godfrey Lewis, un físico de la Universidad de Cochin, de Ciencia y Tecnología, recopiló varias muestras y bajo el microscopio vio que el agua no tenía ni polvo ni arena, sino algo un poco más impactante. Estaba plagada de células rojas. La investigación de Lewis fue aprobada y publicada en la revista científica Astrophysics and Space en 2006. Y dirás, ¿tiene que ver esto con el espacio? Porque la realidad era que no había pruebas de la existencia de ADN en estas células.
Por ejemplo, los glóbulos rojos podían ser una posibilidad. El problema es que deberían haberse destruido rápidamente al contacto con el agua de la lluvia. Sin embargo, lo que vieron Luis y otros colegas es que las células no tenían propiedades ni cerca de parecerse a las de la Tierra. ¿De dónde habían salido, entonces? Durante años buscaron explicaciones a esto, teniendo en cuenta un último descubrimiento, posiblemente el más inquietante que hayan hecho y que voy a contarte en los próximos segundos. En una publicación de la Technology Review, se dijo que estas células, a temperatura ambiente, están muertas. Pero cuando se exponen a temperaturas de 121 grados centígrados, se reproducen. La lluvia roja se extendió durante meses en Kerala. No paraba. La gente tenía que seguir con sus vidas, no podían detenerse. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de todos los peatones, que tenían que cruzar calles entrando en contacto con el agua, sin tener idea de qué tan peligroso podía ser eso, esperando a que las investigaciones aclararan el asunto. Desde entonces, Luis ha continuado con el estudio de estas células, con la colaboración de un equipo internacional que incluyó a un investigador de la Universidad de Cardiff, uno de los principales defensores de la teoría de la panspermia, algo que podría explicarlo todo. Esta palabra era completamente desconocida para mí, hasta que... La teoría de la panspermia sostiene la posibilidad de que la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior. La panspermia se divide en tres clases: la litopanspermia, que hace el transporte de la vida por medio de meteoritos; la radiopanspermia, que atribuye la entrada de vida a la presión de radiación estelar; y finalmente, la panspermia dirigida, que adjudica la inclusión de la vida a seres... Esta no fue la única vez que cayó una lluvia que tenía células rojas. En el año 2006 se volvió a producir otra de este tipo y los investigadores pudieron profundizar un poco más. Pero recién en 2010 la ciencia dio con una explicación que parece más lógica. La lluvia roja que cayó sobre Kerala pudo haberse debido a la expulsión terrestre de algas u hongos en forma de esporas o células. Con el tiempo, estas algas se habrían acumulado en la estratosfera hasta precipitarse en forma de gotas de lluvia. En concreto, se trataría de esporas de Trentifolia, un tipo de alga verde cianótica. Al menos hasta hoy, no hay una mejor explicación que esta, y si bien es la mejor, nadie puede saber exactamente qué fue lo que pasó ese día, el 25 de julio de 2001, en Kerala. Hay un momento en Outlast 2 donde Blake, el protagonista, en su alucinación, está atrapado adentro de una escuela. Desde la ducha no parece salir otra cosa que no sea sangre. Tan pronto como abre la puerta, fluye más sangre desde el inodoro. Después se activa la alarma de incendios al mismo tiempo del grito de una niña. Y sorpresa, en vez de agua, cae sangre. Bueno, en su intento desesperado de salir de ese lugar, Blake descubre una escalera de madera y empieza a subirla. Pero cuando llega hasta arriba de todo, la música se frena. Entonces, una melodía diferente empieza a sonar. Las primeras horas en Outlast 2 son frenéticas y tensas. Son momentos donde Blake no hace más que correr y esconderse por lugares peligrosos. El desierto de Arizona, con amenazas presentes en cualquier lugar y en cualquier momento. El pueblo de Templegate, aislado en medio de las montañas. Bosques densos y oscuros, los que se los traga la niebla. O una escuela vacía, con pupitres en donde ahora solo hay restos de polvo. Y una profesora que se quedó dormida del cansancio. La cuestión es que no hay paz en ningún momento. No hay tiempo para respirar. El peligro está pisándote los talones, mientras el color verde de la visión nocturna te mantiene alerta, y el azul de la noche
pinta todo el bosque, haciéndole el trabajo más difícil a tus ojos. Pero ahora, todo es rojo, y esa desesperación desaparece. Es irónico porque Blake está en medio de una situación espeluznante, en busca de su esposa, pero cuando suena esa melodía y cae esa lluvia, neutraliza los sentimientos de horror y convierte a este en uno de los momentos más hermosos de Outlast 2. Se trata de una alucinación o de una anomalía meteorológica. En esos minutos, cuando sentís que no queda esperanza, sacás la cámara y simplemente decidís capturar el momento. Nuestro ojo se ha acostumbrado a que si el mundo se oscurece es porque la Tierra está girando y la luz del sol ya no llega, así que es de noche. A que si cae agua del cielo es por un proceso de condensación y precipitación. A que si hay calma y tranquilidad en un lago hay que sacar una caña. Entonces, cuando presenciamos un evento anormal, aparece una alarma en nuestra cabeza que dice: "Hey, cuidado, algo malo puede llegar a pasar". Y sentís miedo. Tu respiración y tu ritmo cardíaco se aceleran un poco. Pero con esta melodía, ¿saben? Ya no siento ese miedo. ¿Será que tenemos que limitarnos a apreciar la belleza en lugar de hacer algo al respecto? Si algo nos aterra y no podemos hacer nada, ¿habrá que simplemente disfrutar de la vista? No lo sé, pero como dijo alguien una vez, después del sol siempre sale la tormenta. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Wire, Jack Madruga y Gary Matías eran cinco amigos de entre 24 y 32 años que vivían en Yuba City, una ciudad de California, Estados Unidos. Todos tenían algún grado de discapacidad del desarrollo y por eso estaban inscritos en un programa diurno para adultos con discapacidad mental. Eso no significaba que no pudieran desenvolverse en sociedad, sino todo lo contrario. Se los consideraba de alto funcionamiento, pero cuando se los colocaba en una situación estresante, podían tener dificultades para afrontarla. Entender sus personalidades es crucial para tener una posible idea de qué fue lo que pasó esa noche. La inexplicable noche del 24 de febrero de 1978. Gary Matías, de 25 años, era asistente en el negocio de jardinería de su padrastro. Tenía los problemas de salud mental más graves, pero si tomaba sus medicamentos, podía funcionar en sociedad. Registros policiales mostraron que se había vuelto violento en varias ocasiones y por eso fue acusado de agresión. Cuando regresó del servicio militar en Alemania, al no tomar sus medicamentos, cayó en una psicosis desorientada que lo llevó a un hospital de la Administración de Veteranos. Ted Wire, de 32 años, trabajó durante un tiempo como conserje y empleado de un bar, pero renunció a instancias de su familia porque ellos pensaban que su lentitud estaba causando problemas. Podía mantener un trabajo, pero necesitaba supervisión. Era extrovertido y amigable, pero algunos problemas de conducta llegaban a tal punto que, por ejemplo, un día lo tuvieron que sacar a la fuerza de su cama, a pesar de que la casa se estaba incendiando. Jack Hewitt, de 24 años, tenía un problema desde su nacimiento y de los 5 era el más discapacitado. La mayor parte de las veces era lento para responder, algo también influenciado por su timidez. No hablaba mucho y cuando lo hacía, le costaba bastante. No sabía leer ni escribir y nunca había estado fuera de casa. Jack Madruga, de 30 años, se graduó de la escuela secundaria y trabajó en el ejército de Estados Unidos durante 2 años. También era tímido y solitario. Pero, a pesar de que tenía un coeficiente intelectual bajo, no tenía ninguna discapacidad mental y podía realizar actividades como, por ejemplo, conducir. Él era el único que tenía auto y el único al que se le permitía conducirlo. Así también, a diferencia del resto, podía evaluar situaciones y emitir un juicio adecuado. Jack era una buena persona. Era de esas personas que si le decías, "Tengo que ir a tal lugar", él decía, "Yo te llevo", y te dejaba a 45 cuadras. Pero tenía un auto, un Mercury Montego de color turquesa y blanco.
quinto era Bill Sterling, de 30 años. Un hombre simpático, carismático y muy religioso. Pasaba horas en la biblioteca leyendo para ayudar a llevar a Jesús a los pacientes en hospitales psiquiátricos. Se graduó de la escuela secundaria y mantuvo un trabajo del que tuvo que irse por algo que caracteriza a su condición mental. Cambiaron la máquina que él usaba. Le costaba adaptarse a lo nuevo porque no le gustaban los cambios ni tampoco salir mucho de su casa. Sin embargo, aunque era algo vago, se lo consideraba bastante más inteligente que sus cuatro amigos. En resumen, todos compartían algo en común, pero lo más notorio era que, además de vivir con sus padres, tenían menor inteligencia que el promedio. Todos compartían una amistad tan fiel como su fanatismo por el básquet. Fanatismo que los llevó a aquella noche de viernes. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo, ¿ok? Es de noche. Hay una media luna luminosa. Una luna de invierno en un cielo sin nubes, pero con algo de viento. Los cinco hombres están muy entusiasmados porque van a tener un juego importante. Todos son muy buenos jugadores de básquet y pertenecen al equipo de los Gators, y el 25 de febrero tienen que competir. Pero ese día 24 no van a competir, sino a ver a Davids, uno de sus equipos favoritos. El partido se juega en una localidad llamada Chico, en California. Así que piden los permisos necesarios, se preparan y van en el Mercury Montego turquesa y blanco de Jack Madruga, unos 80 kilómetros al norte desde Yuba hasta Chico. Jack sabe que siempre que viaja tiene que estar preparado. La calefacción del auto funciona perfecto. El tanque de gasolina está hasta un cuarto de la capacidad y los mapas están en la guantera. Todo en excelentes condiciones. A ninguno de los cinco les gusta cambiar mucho su rutina, así que tienen la idea clara: ir, ver el partido, comprar algunas golosinas y volver a sus casas a dormir para jugar al día siguiente. El partido comienza. La gente aplaude, grita y festeja, como los cinco amigos de Yuba City. Ellos también están felices de cómo está jugando su equipo preferido. El equipo de Davids gana el partido. El evento concluye alrededor de las 10 de la noche, más o menos, por lo que el grupo regresa al auto de Madruga. Antes de volver, se detienen en un kiosco llamado Bear's Market y ahí compran algunas golosinas y un poco de leche, molestando a la empleada que ya estaba por cerrar. Ella se da cuenta de que son personas con discapacidad, así que respira y controla su enojo. Los cinco se van del lugar. Suben al auto de Jack Madruga y emprenden su camino de regreso a casa. Todos regresan a sus casas. Sus padres los reciben con un cálido abrazo, contentos. Nada de eso ocurrió. Después de salir de Bear's Market e ir al auto, de forma completamente inexplicable, en vez de regresar hacia el sur a sus casas por la misma ruta, Jack Madruga, el más sensato de los cinco, toma otro camino, uno que cruza el lago Oroville y sube por el Bosque Nacional Plumas. Nunca más se los vuelve a ver. En sus casas, algunos de los padres esperaron despiertos e intranquilos, rezando para que regresaran. Era 1978 y no había teléfonos celulares, por lo que cuando llegaron las 2 de la mañana y los chicos todavía no aparecían, los padres avisaron inmediatamente a la policía. Los cinco habían dejado todas las valijas preparadas porque sabían que llegarían a eso de las 11 de la noche y no tendrían tiempo más que para dormir y jugar su partido al día siguiente. Eran personas que, si sabían que tenían un plan, lo cumplían. Las preguntas que aparecen en tu cabeza son las mismas que se hicieron todos. ¿Por qué tomaron otro camino? ¿Dónde están ahora? ¿Quién compra leche a las 11 de la noche? Después de que sus padres denunciaran la desaparición del grupo, el departamento del sheriff del condado empezó a buscarlos. Recorrieron la calle de Yuba a Chico, el camino que ellos debieron seguir. Nada.
recorrieron las calles cercanas, suponiendo que se confundieron. Nada. Cualquier intento de búsqueda en un radio cercano a la zona de la desaparición terminaba siendo inútil. Jack era un chofer excelente, por lo que un accidente era poco probable, y si hubiese ocurrido, no habrían tardado mucho en descubrirlo. El amanecer de ese día fue demoledor. Sus familias sabían que ellos no podían dormir en otro lugar que no sean sus casas, como lo habían hecho toda la vida. Todo era desesperación. Un guardabosques encontró el auto abandonado de Jack Madruga en una carretera sin pavimentar cerca de Oroville, a una altura de 1,4 kilómetros. El auto estaba cerrado, pero una ventana permanecía semiabierta y las llaves no estaban a la vista. En el interior había envoltorios de caramelos, cartones de leche y algunos mapas. Este descubrimiento planteó más preguntas de las que respondió. Una pregunta era su ubicación. El auto estaba a 110 kilómetros de Chico, lejos de cualquier ruta directa a Yuba City. Ninguna de las familias de los hombres pudo especular sobre por qué habrían conducido durante tanto tiempo en una noche de invierno en lo profundo de un bosque, sin ropa extra y habiendo concurrido la noche anterior a un partido de básquet. No tenía sentido. Lo que nadie entendía, además, era por qué los cinco habían abandonado el auto. De a poco se empezaron a revelar algunas cosas. El Montego se había quedado atascado en un poco de nieve y había pruebas de que los hombres intentaron hacer girar las ruedas para salir. La policía observó que la nieve no era muy profunda y que cinco jóvenes deberían haber podido sacarla fácilmente. Las llaves no estaban presentes, lo que sugería que el auto había sido abandonado y que ellos habrían ido a buscar ayuda, porque podría no haber estado funcionando correctamente. Pero cuando la policía le puso un cable caliente, el motor arrancó enseguida. La calefacción funcionaba perfectamente y el indicador de combustible mostraba que el tanque estaba lleno hasta un cuarto de la capacidad. El vehículo estaba intacto. No había sufrido daños a pesar de que el camino estaba sin asfaltar y lleno de baches. Cada vez la gente sabía más y entendía menos. ¿Por qué desviarse del camino a su casa? ¿Por qué dejar el auto si estaba en perfectas condiciones? ¿Qué fue lo que pasó para que todos desaparecieran así? Como las pruebas no apuntaban a ninguna conclusión clara sobre lo que había sucedido esa noche, la policía y las familias no descartaron la posibilidad de que se hubiera cometido un crimen. El 4 de junio, cuando la mayor parte de la nieve de las zonas más altas se había derretido, un grupo de motociclistas fue a un remolque mantenido por el Servicio Forestal de Estados Unidos en un campamento fuera de la calle, a unos 31 kilómetros de donde se había detenido el auto. Cuando abrieron la puerta, se asquearon por el olor de lo que resultó ser un cuerpo en descomposición. Era el cuerpo de Ted Weyer. El crecimiento de la barba en su rostro mostraba que había vivido más o menos en agonía de hambre adentro de ese remolque entre 8 y 13 semanas. Los buscadores regresaron al bosque de plumas y al día siguiente encontraron restos que luego fueron identificados como los de Madruga y Sterling, a 18 kilómetros de donde estaba el auto. El cuerpo de Madruga había sido parcialmente consumido por animales y de Sterling solo quedaban huesos esparcidos en un área pequeña. Las autopsias demostraron que ambos murieron de hipotermia. Dos días después, como parte de uno de los otros grupos de búsqueda, el padre de Hugh encontró la columna vertebral de su hijo debajo de un arbusto a 3 kilómetros del remolque. Al día siguiente, un ayudante del sheriff encontró un cráneo cuesta abajo desde el arbusto y los registros dentales confirmaron que era el de Hugh, cuya muerte también se atribuyó a la hipotermia. El cuerpo de Gary Matías, el hombre que faltaba, no fue encontrado nunca. Después de haber descubierto todo esto, la conclusión era clara. Nada apuntaba hacia un crimen.
Incluso sabiendo que 4 de los 5 hombres habían muerto, los investigadores aún no podían explicar qué los había llevado a ese destino. Pero algunas teorías empezaron a surgir. Se sabía que Gary Matías tenía amigos en el pequeño pueblo de Forbestown, y la policía creía que era posible que en un intento de visitarlos en el camino de regreso a casa, pudieran haber tomado un giro equivocado cerca de Oroville que los llevó a la carretera de montaña, pero era rarísimo. El día antes de que los hombres desaparecieran, un quitanieves había recorrido la calle en esa dirección para quitar la nieve del techo del remolque para que no colapsara. La policía creía que era posible que el grupo hubiera decidido seguir las huellas que dejó hasta donde quiera que condujeran, creyendo que a lo mejor encontrarían un refugio cerca. Entonces, Madruga y Sterling tal vez hubiesen muerto de hipotermia en la mitad del camino hasta el remolque. También se supone que una vez que encontraron el tráiler, los otros tres rompieron la ventana para entrar. Como estaba cerrada con llave, es posible que creyeran que era propiedad privada y temieran ser arrestados por robo. Después de la muerte de Wire, es posible que el resto haya decidido intentar regresar a la civilización de diferentes maneras, como caminando por tierra. Estas, entre otras teorías, intentaron explicar lo que ocurrió la noche del 24 de febrero, pero de cualquier manera, hoy, 2024, el caso de los 5 de Yuba City todavía sigue siendo un misterio. La desaparición de personas es muy triste, sobre todo para el círculo íntimo de familiares y amigos, no hay duda, pero también inquietante. El desconocimiento da miedo porque no te deja detectar el peligro. Gone Home, el juego corto de 2013, es un ejemplo de esto. No importa qué tanto intentes encerrarte en un armario después de llegar de viaje de Europa y encontrar la casa vacía, tus padres y tu hermana no están y nadie sabe por qué. ¿Podrían haber muerto en un asesinato, donde el responsable todavía estuviera escondido, esperándote? ¿Podrían haber sido testigos de algo sobrenatural? ¿Y aquella amenaza ahora estaría en tu búsqueda? Porque es mientras te formulas esas preguntas y en pleno recorrido por la casa, cuando una mala sensación empieza a invadirte. El impulso del miedo que genera un espacio liminal como este, te hace querer ir a la policía y huir de ese lugar lo antes posible. Lo último que leí sobre esto es una ficción de Sebastián Fritzek, escrita en 2006. Se llama Terapia, y va sobre un terapeuta llamado Víctor, cuya hija de 12 años entra a una consulta médica. Cuando se da cuenta de que ella está tardando demasiado, decide abrir la puerta y ver que su hija ya no está ahí. Solo ve al médico con otra paciente, que lo miran desorientados. A partir de ese momento, pasan los años. Nadie tiene más noticias sobre la desaparición de la menor. Y el protagonista se muda a una isla. Una isla en la cual, un día, de la nada, llega una mujer esquizofrénica a hablar con él. Le dice que necesita terapia, pero Víctor trata de detenerla, aclarándole que ya no ejerce la profesión. Esta intención cada vez se difumina más cuando la mujer le cuenta que es escritora y que lo que escribe empieza a ocurrir en la realidad. Que las personas que creó y los eventos que imaginó, todo empieza a hacerse real. Al principio, Víctor sabe que esto es parte de su esquizofrenia, pero se estremece en el momento en que ella empieza a contarle una historia que escribió y que es muy parecida a la desaparición de su hija. El caso de los 5 de Yuba City sirve como un recordatorio. Un recordatorio de la fragilidad de la vida humana, de la imprevisibilidad de los eventos, y de que a veces hay verdades inalcanzables porque a pesar de los esfuerzos de búsqueda y las investigaciones, probablemente muchas de las preguntas queden para siempre sin responderse. Hubo en 2004 un hombre llamado Graham, nacido en Bélgica, víctima de una depresión, que hizo una visita médica a Adam Seman, un neurólogo de la Universidad de Exeter en Reino Unido. El caso de Graham era bastante particular. Había tratado de quitarse la vida con un calentador eléctrico mientras se bañaba, pero no había sufrido ningún efecto físico serio. El neurólogo estaba estudiando este caso junto a Stephen Lawrence, un compañero de la misma rama de medicina. El caso ya se había vuelto intrigante desde que Graham llegó al hospital y ante la perpleja mirada del doctor, informó lo que le pasaba. You said that you feel that
You're dead yourself. Yeah. Is that a description of how bad you feel with this depressed mood that you have? Or do you really believe that you are dead? I'm dead. Nothing. How do you know that? I just know. Do you feel that your internal organs, things like your heart, your bowels, your kidneys, are they all working normally, do you feel? No. Dead. Gone. They've gone? Yeah. Desde el evento del calentador eléctrico, Graham había quedado convencido de que su cerebro ya no estaba vivo. Y cuando uno lo cuestionaba, daba una versión muy persuasiva de su experiencia. Decía que ya no necesitaba comer, ni beber, ni dormir. La manera en la que Graham describía su experiencia era tan intrigante que los neurólogos decidieron observar cómo se estaba comportando su cerebro. ¿Cuáles fueron los resultados del escáner? Que el paciente estaba diciendo la verdad. La actividad cerebral era increíblemente baja. Las zonas del cerebro donde registraron esta disminución fueron aquellas relacionadas con la experiencia del yo, en áreas asociadas a la sensación de existir. En definitiva, la función del cerebro de Graham era muy parecida a la de alguien que estuviera anestesiado o dormido, pero él podía hablar y moverse. El síndrome de Cotard fue presentado en 1880 por Jules Cotard como un delirio hipocondríaco, llamándolo delirio de negación. ¿Por qué negación? Bueno, el nombre no hace referencia a que un paciente niegue un síntoma para evitarlo o ignorarlo, sino más bien a negar la existencia de sus órganos, partes del cuerpo, actividad cerebral o hasta negar su propia existencia, incluyendo la del mundo entero. La persona que lo padece puede llegar a sentir que sus órganos internos se están pudriendo y hasta tener alucinaciones olfativas sobre esto. Es un síndrome poco frecuente, grave, que implica un riesgo alto de autoagresión y suicidio. Si bien el síndrome de Cotard en ocasiones aparece asociado a otros problemas como depresión, ansiedad o esquizofrenia, otras veces aparece porque sí, sin relacionarse con ninguna otra enfermedad. Existen casos en los que el síndrome de Cotard hace que los pacientes emprendan un nuevo estilo de vida. Empiezan una vida en la cual la muerte no llega nunca, porque la muerte es el nuevo estilo de vida. ¿Cuál es la causa puntual del síndrome de Cotard? No hay. No existe un origen específico que determine o conduzca hacia ese cuadro. Si bien varios factores, como trastornos neurológicos o psiquiátricos, pueden generar un nicho ideal para que se desarrolle, ¿cómo es médicamente posible que no exista una causa exacta? Si no existe origen confirmado y aprobado que revele por qué Graham vivía siendo testigo de su vida y no protagonista, ¿existe una manera de buscar alivio? Y la pregunta que más me intriga, ¿cómo se resucita un cuerpo que está muerto, pero que tiene un corazón que todavía late? En Soma, de Frictional Games, el protagonista Simon Jarrett sobrevive a un accidente automovilístico, pero queda con un daño cerebral permanente que lo va a conducir a la muerte tarde o temprano. Por eso acepta un tratamiento experimental que implica un escáner cerebral en un laboratorio. Mientras el doctor escanea el cerebro de Simon, él empieza a ver un destello brillante y finalmente se despierta en otro lugar. En otro cuerpo, 100 años después. Y aunque el Simon original haya muerto después de ese tiempo, su cerebro preserva toda la información, recuerdos, sentimientos, instintos. En el lugar donde despierta, encuentra máquinas con su misma condición. Las conciencias de varias personas fueron copiadas en contenedores diferentes.
El juego te va mostrando cada una de las perspectivas de Simon Jarrett. Primero, el Simon que vive en Toronto, que es el que sufrió el accidente. Después, el que está dentro de una máquina. Luego, uno que aparece en un cuerpo humano distinto a él. Y al final, otro cuerpo que termina liberándose al espacio. Alguien hizo una buena analogía sobre esto. No se trata de cortar y pegar, sino de copiar y pegar. Estás en este lugar, pero también estás en otro. Una vez que te das cuenta de que la conciencia puede duplicarse, empezás a cuestionarte de que si tenés sentidos, si percibís el mundo que te rodea, es porque tu conciencia está activa, estás vivo. Pero si no existís, no podrías saber que estás muerto. No tendrías la conciencia para ni siquiera preguntártelo. Lo que me lleva posiblemente a la última pregunta de esto, y ahora sí, la más inquietante que me pude haber hecho hasta ahora. ¿Qué siente una persona que dice estar muerta y que su cerebro demuestra que eso es verdad? Is anything else different about the way things look and sound and feel? Have you had any other unusual sensations? The smell of myself rotting away. What part of your body is rotting? All of it. Do you know why? Why is your body rotting? What's really wrong, Bill? I don't know. I wish someone would tell me. It looks like I'm just going to slowly rot away. Have I set myself up for this, or am I being set up for it? Do you think someone set you up for it? Sometimes I think God himself set me up for it. Si conocen algún dato extra sobre estos casos u otras realidades inexplicables, me gustaría que la compartan en los comentarios. Creo que va a estar bueno. Por lo que me queda decir, solamente creo que necesitamos terminar con la incertidumbre, y es por eso que buscamos respuestas. Y si la mayor parte del tiempo no las encontramos, a lo mejor esa sea una señal. No una señal para darnos por vencidos, sino para asumir que en este mundo tal vez existan cosas que mientras vivamos, nunca vamos a poder explicar.